Y sabe usted que a través de las redes sociales, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pues convocó una plenaria extraordinaria para avalar los préstamos por 2.000 millones de dólares o la emisión de deuda por 2.000 millones de dólares para financiar la emergencia que representa la atención en el tema del coronavirus. Pero luego de varias horas, esta convocatoria fue suspendida debido a que no existe un acuerdo entre las diferentes fracciones legislativas. En efecto, la convocatoria. El presidente del Congreso anunciaba que por decisión de la Junta Directiva, la sesión plenaria extraordinaria programada para este martes quedaba suspendida, al no tener un acuerdo en la Comisión de Hacienda para dictaminar el aval de los 2.000 millones de dólares, dinero que será destinado por el Ejecutivo para atender la emergencia por COVID-19 y la reactivación económica. Aunque los diputados dicen que están en la disposición de dar el financiamiento necesario para la emergencia, la falta de acuerdos entre fracciones y el gobierno mantienen enfrentados a ambos órganos de Estado. El diputado Parker les está dictando a ARENA y al FMLN un nuevo dictamen, de lo cual ya se había acordado el día de ayer, cambiando todo lo que se había acordado el día de ayer. Están redactando un dictamen a su medida, dejando todo por fuera lo que el gobierno necesita, lo que el gobierno quiere. Entonces, hasta un mecanismo de cómo van a distribuir los fondos. Se está dando una negociación entre el partido ARENA y delegados del gobierno de la República. Por eso rechazamos cualquier acusación hacia el frente. Bueno, nosotros no nos hemos reunido el día de hoy con funcionarios del gobierno. Desconocemos con quién han hablado. El punto en discordia es la conformación de un comité intersectorial que maneje, distribuya y fiscalice la ejecución de los fondos que se le brindarán al Ejecutivo, propuesta del Tricolor, y que estaría conformado por un coordinador designado por el Ejecutivo, un representante de la micro y pequeña empresa, dos representantes de gremiales de empresarios, la ministra de Salud, Economía, el ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, además de dos representantes de Comures, un representante de FUSADES, un representante de la Universidad José Simeón Cañas y un representante de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Y la sorpresa nuestra es que ese comité está liderado por la ANEP y FUSADES. Perdón, no entiendo qué es lo que tiene que ver ahorita la ANEP y FUSADES. Y serán ellos los que manejan esto, y serán ellos los que determinen en qué se compra, en qué se van los recursos. O sea, que no me vengan a decir que lo que estamos buscando es que la empresa privada, lo que estamos buscando es que este comité justamente maneje estos fondos, que le ayude al gobierno, que le permita más transparencia, que realmente estos fondos le lleguen a los salvadoreños. De eso se trata. Este no es el único tema que se mantiene en pausa. Los congresistas también deben analizar si suspenden o no la ley de responsabilidad fiscal, pero se encuentran contrarreloj. Si no actúan pronto, el Ejecutivo no podrá acceder a créditos por la crisis económica mundial. Hay un problema de liquidez muy grande. Se calcula una pérdida de ingresos tributarios por el orden de 500, 550 millones de dólares. Los mercados internacionales se están escaseando. Hay mucha escasez del dólar. Y no se va a encontrar los recursos el día que los andemos buscando. También, aunque las discusiones están en pausa, la Comisión de Hacienda se encuentra abierta y podría sesionar el próximo jueves durante el desarrollo de la plenaria ordinaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.